閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritos. Bienvenidos una vez más a Flowers, el minuto de Erika. Ya no me acuerdo en qué estábamos, así que pues a darle duro. ¿Se puede saltar? Y dice, ¿se puede soltar? No. Ok, sí. Se puede saltar. Ya no me acuerdo en qué estábamos. Siempre se me olvida con mucha facilidad. Oh, recuerdo esa parte en la ruta de Mayuri. La recuerdo. Por eso se está avanzando, porque sí, ya pasó. Nos estamos acercando a los momentos más interesantes de la ruta, a donde Rika anda amenazando a Suo con revelarlo de Mayuri y para obligarla a andar con ella. Vamos a ver qué va a pasar en la ruta de Rika, a ver qué cosas diferentes hay en ese aspecto. Supongo que aquí ya la estará amenazando, ¿no? No. Ok. Supongo que ya empezamos otro capítulo, ¿no? No, parece así, es que ya acabó un capi. Estamos echando un capi de solo estarnos saltando. Ahí cuando les digo que... No, ahora todavía no me ha salido esa parte donde debo de elegir salir con Rika o no. Yo por un momento pensé que esa era la parte donde Rika les dice que están saliendo. Ah, no, sí, es esta. ¿En serio? Pero si no me salió esa parte donde tenía que ver si aceptaba salir con Rika o no. Y parece que aquí es como que obligatoriamente ya acepté, sin necesidad de las opciones. ¿Hace porque estoy en ruta de Rika? Ya me confundí. Bueno, Erika aquí pregunta, ¿y entonces cuál es la verdad? ¿Es cierto que están saliendo juntas, como dijo la delegada? Ah, entonces en esa plática de la, en la biblioteca, sí, ahí estuvo chantajeando a Suo. Pero yo recuerdo que había una opción donde yo tenía que elegir. Pero me sorprende que no haya salido. Confirmarlo, no responder. A ver, déjame checar la guía en esto. Supongo que ya estamos otro capítulo 7 entonces. Aunque siento que están saliendo juntas, no responder. Excepto para cuál es el final malo, el 7. Ah, del misterio, ok. Pues no, no voy a responderte, mi queridísima Erika. Que quede todo ambiguo. Mira a Erika que está charlando agradablemente. No le puedo responder. No puedo ni confirmarlo ni negarlo. Ma, sono taido de daitai wakatta yo. Bueno, supongo que tu actitud lo dice todo. Ella toma un sorbo de su té y murmura que se ha enfriado. De, kono chaban ni itsumade tsukiau tsumori nanda. ¿Por cuánto tiempo vas a continuar con esta farsa? Chaban te... ¿Farsa? Omae wa hito ga ii shi, kokuhaku saretara kotowarenai yuujuu fudan na yatsu ppoi ga. Eres demasiado amable.
No creo que seas capaz de rechazar a alguien. 気のない相手に愛想のいい返事をしたら傷つけてしまうくらいの頭は回るやつだろ。Pero realmente crees que puedes evitar lastimar a la gente diciéndoles lo que quieren oír? 自分だけじゃなく、あいつの傷口まで広げてるんだぞ。No solo vas a lastimarte a ti misma, sino también a las otras personas. En eso te ya tienes razón. それは… Bueno, yo…Casi le digo, ya lo sé, pero hay una parte de mí que no quiere hacerlo. Lo único que puedo hacer es cerrar la boca. Escucho fuertes aplausos cuando Rika camina hacia mí. 自分の蒔いた種だ。うまくやれよ。Tú has sembrado esta semilla. Haz lo que debas hacer. Gracias por el consejo, Rika. Es lo que me dice.Rika camina con elegancia, se para frente a mí y me toma de la mano.Y ok, ya se puede saltar, entonces esto ya pasó. Bueno, entonces ya estamos en la parte de salir con Rika. Y sigo diciendo que ¿dónde está la opción donde Rika casi casi le hace el cabedón a Suho, que yo recuerdo? Y me daban elegir opción de aceptar o no. No apareció esa opción. ¿Se omite entonces porque estoy en la ruta de Rika o qué? Eso está raro. Y yo esperaba esa parte aquí de nuevo y nada. Bueno...Bueno, Rika dice, bueno, yo estaba pensando y si cambiamos la forma de, en la que nos llamamos, ¿qué piensas? ¿Usar Erizan? ¿Usar apodos? Supongo que ha de ser esta opción, pero vamos a checar la guía. Exacto, usar apodos. El pedido de Rika. ¿Eso era todo? Se siente decepcionante.Pensé que iba a pedir algo más físico, como que yo la abrace delante de todas. Suho-san, ¿dou kashira? Suho-san, ¿qué te parece? ¿Sore te, shitashimi o komete, adana o tsukeru te koto? ¿Algo así como usar apodos especiales? Parece que estoy equivocada.Ella parece sorprendida con mi propuesta y dice que usar apodos no sería una mala idea, pero... ¡San-zuke o yamete! ¡Yobiste de yonde hoshii no! Quiero que dejemos de usar el san después de nuestros nombres. Qué fácil de complacer, ¿eh? Me dice... ¿Yobiste? ¿Dejar de usar el san? ¿Dame? ¿Kashira? ¿No quieres hacerlo?Está mirando. Normalmente sentiría cierta resistencia a dejar el usar el san, pero... Me siento indiferente y despreocupadamente... Rika. La llamo por su nombre. ¿Sake? Sí.Su rostro y cuello se ruborizan mientras se siente enérgicamente y no puede evitar pensar que es adorable. ¡Suho! Entonces es una ola de timidez que cae sobre mí. ¡Delante de todas! Lo dijo sin pensar. Siento que mis mejillas arden como las de Rika cuando ella voltea hacia mí y me mira directamente a los ojos. Primera vez que me llama por mi nombre sin honoríficos. Ay. Sí. Respondo con alegría al escuchar a una amiga decir mi nombre y por un momento mis preocupaciones desaparecen. Bueno, Yuya, en algún momento ya estamos con Rika. No sé en qué momento, pero ya estamos con Rika. ¿Sa? Vamos a ver si se puede saltar. Ok, sí. Todo esto ya lo vimos en la ruta de Mayuri.Esperemos hasta que se pare solito, a ver hasta dónde llegamos. Quiero ver cosas diferentes entre ellas, por Dios, que valga la pena la ruta de Rika. ¡Ne! ¡Sasuga ni akite kita yo! ¡Oye! ¡Estoy aburrida! ¡Toshoshitsu wa shizuka ni desu yo!
No hables en la biblioteca. ちょっと真面目に自習しすぎじゃない?普通もうちょっとお話とかするものじゃないかな? Están estudiando demasiado en serio. Por lo general charlamos un poco, ¿no? Ah, y ahora sí ya se puede saltar otra vez. ¡Qué diablos! Bueno, sigamos esperando. Perdonen el tener que estar saltando, pero ya saben, ¿no? No me quiero llevar más años otra vez en terminar una ruta. ¡Oh! Ya se paró. Ichigo dice, es que me gusta jugar despreocupadamente, pero no hoy. Bueno, pero no soy buena para los deportes. Oye, Sudo-chan, ¿qué deportes has practicado? Solo he salido a trotar. Vamos a comprobar con la guía. Pues sí. Ichigo me incorpora en la conversación. ¿Qué deportes? Me pregunto a mí misma. Yo tampoco he practicado ningún deporte de verdad, excepto... ¿Sofの付き合いでジョギングくらいならしていたかしら? A veces salía a trotar con mi abuelo. ¿Jogging? なんかそれって... ¿Trotar? Eso es un poco... すごくらしいといえばらしいし... らしくないといえばらしくない. Es algo típico de ti y a la vez no lo es. リアクションに困るね. No sé cómo reaccionar. Las gemelas apoyan el mentón en sus manos, se sientan con la cabeza. Miro a Rika. その、いいんじゃないかしら。健康的だし、それに... 専門的なウェアを着て走っていたらかっこいいと思うし. Rika, me pregunto por qué está sonrojada. Ah, eso es bueno, ¿no? Es bueno para la salud y además la ropa para correr es genial. Mira, Rika, no sé qué clase de ropa estás pensando, mija. Me imagino vistiendo la rebaladora ropa de atletismo y sacudo la cabeza vigorosamente. ¡Suo! ¡Tú también! ¡Suma! あんな格好で走っていないわ。学校で支給されたジャージを着て走っていたの。 De ninguna manera. No usaba nada de ese estilo. Solo usaba una camiseta de la escuela. 学校のジャージでソフトジョギング。 Salías a trotar usando una camiseta de la escuela con tu abuelo. 女の子らしい話題にはならなかったね。 No es una imagen muy femenina. Ella niega con la cabeza con exageración. Yatsushiro-senpai から勧められたサッカーだけど、結構面白そうだよ。今度、みんな集めてやってみようかな。 En fin, Yatsushiro-senpai me ha recomendado jugar al fútbol y parece bastante interesante. ¿Por qué no jugamos algún día? おとなしいお嬢様が多い校風だから、なかなか難しそうだけどね。 Esta escuela está llena de chicas serias. No creo que sea muy fácil encontrar jugadoras. Ya se puede saltar otra vez. Ok. Esperemos a que se salte. ¡Ay, eso es rápido! Ok, Ichigo, tiene que querer tomar un descanso. Deberíamos preguntarle, ¿no crees? No podemos interrumpir su estudio. Podemos decirle que venga un rato. Pues esta, ¿no? Las cosas no pueden continuar así. Supongo que se refiere a Mayuri. Siento como si la distancia entre nosotras continuara creciendo cada vez más. Vas a molestarla. Sí, sí. Un poco, ¿no? No, ella tiene razón. Sería mejor que tome un pequeño descanso. ¿Se refiere a ella misma? Sí. Mirar a Rika. Aún así, necesito hacerle saber que no tengo motivos ocultos, que simplemente charla entre mis compañeras a mi tía. ¿Vas a servir a Mayuri? ¿Eh, Rika? Sería bueno poder charlar con ella un rato. ¿No te parece, Rika? Rika está de mal humor y permanece en silencio. Vengo a notar algo sospechoso. Ichigo dice: ¡Sore ya, yonde kuru ne! Bueno, voy a llamarla. Esperen un segundo.
Creo que Rika está celosa. Creo que es muy obvio, ¿no? Tan pronto como dice eso, se dirige hacia el fondo de la biblioteca. Somos compañeras amitié. Deberíamos llevarnos bien, ¿no? Supongo que sí. Es lo que dice y luego vuelve a hacer silencio. Oye, Su-chan. ¡He regresado! ¿Mayuri-san, ¿crees? ¿Vendrá Mayuri-san para charlar? Sorega. Cansóven, nígate da cara, ya mete ocute. Seco como le agote tononi. Creo que Rinca se dio cuenta de algo. Dice que tiene que terminar su tarea, así que no. Justo cuando nos estábamos divirtiendo, ¿verdad? Cuando Ichigo dice eso, miro hacia el fondo de la biblioteca. Veo a Mayuri levantarse de su escritorio y caminar hacia un estante para buscar un nuevo libro. Chale, qué incómodo. Mis ojos se encuentran con los suyos, se ha dado cuenta. Sin embargo, Mayuri desvía la mirada como si no hubiese visto nada. Está enfadada después de todo. Me odia. Mi corazón se siente como si estuviera siendo exprimido y respiro profundamente. Bueno, hay que pensarlo de este modo, pues según lo que nos reveló Mayuri en su ruta, ella le gusta a Rika porque la compara con su niñera, que la que estuvo enamorada en su infancia, y ahora que pues su y Rika están saliendo, no me extraña. Seguimos evitándonos. No, Mayuri me está evitando a propósito. Apenas he podido intercambiar unas cuantas palabras con ella. Y sí se puede saltar. Ok. Sigamos esperando a ver qué más pasa. Imagínense eso, como que se está adelantando un poco más lento. Es de mi computadora que está muy caliente. Ya está adelantándose a su velocidad normal, creo. もしかしてなのだけど ¿Amitié同士でうまくいっていないのかしら? ¿Acaso las cosas no están bien con tus compañeras Amitié? ¡Pus! ¡Qué buena eres dándote cuenta de estas cosas! Ha tocado un nervio y mi mano que sostiene la taza de café comienza a temblar un poco. Comicado es inteligente y ya se ha dado cuenta, así que murmura. Eso es lo que pensé. なぜ分かったのですか? ¿Cómo lo sabías? ここ最近, Hanabi-san と距離が近くなったでしょ? 反面, Kousaka-san とは距離を置いている. Recientemente te has acercado más a Hanabi-san. No, pero por otro lado ahora hay una cierta distancia entre tú y Kousaka-san. だから、ハミティエ同士の関係で悩んでいるのじゃないかって思ったの。 Es por eso que pensé que debía haber algún problema en tu relación a mi tía. Probablemente es fácil darse cuenta de ello. Pongo mi café en la mesa y vacío. コミカド先輩へ相談してみようか。 Lo conversaré con Komikado-senpai. Ese tema. La vicepresidenta ya ha notado que hay un problema, así que me parece una buena idea ser sincera con ella. O tal vez sea porque esto se ha vuelto demasiado difícil como para soportarlo por mi cuenta. Ok, ya se puede saltar. Capítulo 7, ya creo que es el capi final, ¿verdad? Oh. Oye, Susan, ¿qué opinas de este sistema, mi tía? ¿Crees que estamos mejor con o sin él? Buena pregunta. Creo que lo necesitamos o el sistema anterior era mejor. Pues creo que hay que responder esta, ¿no? Sí, era esa. Piensa en la pregunta de Komikado. Yo también creo que el sistema anterior era mejor.
Ella sonríe cuando escucha mis palabras silenciosas y asiente con la cabeza. 胸を痛める思いをしなくて済んだのだものね。 Nadie se lastimaba de esa forma. Ay. Sí. Qué bueno sería si no me hubiese lastimado y no me odiara tanto. Suo-san wa yasashii no ne. Eres muy amable, ¿no es así? Dice Komikado, jugando con su taza vacía, pero... Nayamashiku omoeru no wa kōun na koto na no kamushirenai wa ne. Así que tus problemas son una desgracia con suerte. ¿Eh? 3人制だからこそ 今のような悩みを抱えることができる。 そう考えることもできる。 Puedes tener estos problemas precisamente porque hay tres de ustedes. Es una forma de pensarlo. 2人だけでは至らなかった。 より関係性を深めるための装置として。 Es una forma de profundizar las relaciones que no funcionaría con solo dos personas. Le pregunto a Komikado si no estaba en contra de los grupos amitié de tres personas. Ella responde que no estaba de acuerdo con el nuevo sistema, pero ya que es la vicepresidenta del concilio de Nikea, no se había aceptado. Nayamu ということは何事においても必要なのよ. Los problemas son una faceta importante de la vida. Eso sonó tan profundo. Ok, ya se puede saltar. Conversation con Erika, sigue saltando. Hasta ahorita no he visto nada diferente con Rika, a comparación de la ruta de Mayuri. ¿Realmente habrá algo nuevo? Debería. Ahora ya no se recorre. ¿What? Se provoca. Que sigue recorriendo, pero aunque mi compu anda medio lagueada, chale. Acá está regresando a la normalidad. Oye, Shirahane, ¿qué opinas? Perdón, no te puse atención. ¿Qué decías? Creen llega aquí, creen Komikado. Creen Komikado. Esta lección yo... Creo que Yayaki-san tiene razón. Pero eso significa que tendré que tomar una decisión. Creo que creeré en lo que dijo Komikado-senpai. そうか。ま、それもいいさ。そう決断したのはお前だろ。だったら何も言うことはない。 Bueno, como quieras. Es tu decisión. No discutiré contigo. Decisión. El uso de esa palabra me dice que entiende mis intenciones. Había estado atrapada pensando en cómo se podría solucionar todo, esperando que alguien que no fuera yo cambiara la situación. Sin embargo, como dijo Yegaki, la que debe tomar la decisión soy yo. Bueno, eso creo que es muy obvio, ¿no? Rika-santo, kichinto hanashiatte miru wa. Voy a hablar seriamente con Rika-san. Ya le puse sufijo otra vez. Muy bien, dice saludando con la mano. Coloca la colección de Natsume Soseki en su rodilla y se va. Mientras la veo irse, pienso en las palabras que le diré a Rika. Voy a hablar seriamente con Rika. Sinceramente no recuerdo qué pasa ahí. En el pasillo dos estudiantes están hablando. Veamos si se puede saltar. Ok, parece que sí. Ya no me acuerdo de esa charla entre ellas. Hay que volver a ver los videos anteriores. Ya se pusieron a hablar seriamente. ¡Eso es lo que recordaba! ¡Ah, entonces todavía no pasaba! Lo recordé mal. Ok. No queremos que el secreto de Mayuri-san salga a la luz, ¿verdad? Ah, cuando la está amenazando. Supongo que su conversación era de alguna manera terminar con Rika para poder arreglar las cosas con Mayuri o algo así, y Rika salió aquí con la amenaza o el chantaje, ¿no?
¿El secreto de Kamayuri es lesbi? ¿O de qué secreto estamos hablando? Porque, pues, si ustedes dos andan, creo que no es malo que se revele el secreto de Mayuri. Pero no sé si Mayuri no quiere revelarlo por ella, entonces estaría mal que alguien más lo revelara. Ok, entonces, eres una cobarde, no lo revelarías. Déjenme ver la guía. Obviamente sería... No lo relevarías. Revelarías, perdón. Déjenme ver, creo que había algo sobre este final. Digo, sobre esta opción. Final no es, se desbloquea de dos formas. La ruta de Mayuri cuando no tiene los puntos fuertes con ella. O en la ruta de Erika cuando la rechazas. No aceptar a Erika. Capítulo 7. Ah, entonces podemos irnos a un final malo. Al final malo 5. Que sería en la ruta de Erika cuando la rechazas. No aceptar a Erika. Entonces... sería en esta decisión. Sería ir a darle no aceptarla y sacaríamos el último final malo. Ok. Tendré eso en mente. Regresemos. No lo revelarías. El secreto. Ella nos había dicho a nosotras dos que no hagamos cosas que la gente pueda malinterpretar. Lo decía por su propio secreto. 私たちを心配してくれてのことだ. Ella estaba preocupada por nosotras. Creo en su buena voluntad. Y creo en la buena voluntad. 私は信じるわ. 何を言って? ¿Qué estás diciendo? マユリさんを害することなんてしないって. だって私を好きなように マユリさんのことも好きなはず. Creo que no harías nada para lastimar a Mayuri-san. Después de todo, ella te gusta tanto como te gusto yo, ¿no es así? Hidoi-hito. Soy horrible. Sus labios se mueven, pero me cuesta oír su ronco susurro. Rika-san no hyoujou wa. Su cara... Su enojo se convierte en tristeza. Su corazón ha sido conmovido. El tiempo que las tres pasamos juntas como compañeras a mí es una mentira. Gomenne, Suo. Watashi... Watashi wa... Lo siento, Suo. Yo... Sore demo anata wa oshinaitaku nai no. Datte watashi ni wa... Oka ni nani mo nai mono. No quiero perderte. Ya no me queda nada más. What? Esto sí no ha pasado. Esto es nuevo. Finalmente mi cosa nueva que estaba esperando. La ruta de Erika desde que empecé. Tenemos un CG nuevo. De esto sí recuerdo que no pasó para nada. Ok, algo nuevo. Ella aprieta mi brazo y suelta un grito. El sonido solo aviva la llama de su furia. Watashi datte konna mane wa hikyou na mane wa shitaku nai wa. No quiero ser una cobarde. Rika. Me estás lastimando, cabrona. Demo. Rika. Datte shouga nai de shou. Watashi wa itsu datte hikaku sarete ikite kita. ¿Pero qué puedo hacer? Toda mi vida me han comparado con los demás. Cuando me llevaron al hogar de los Hanabishi, me esforcé para ser la mejor. Es un pasado. La mano que está sosteniendo mi brazo tiembla como si no pudiera soportar las emociones. No, creo que sí pasó, ¿no? Creo que estoy recordando sobre el pasado de Erika. Tal vez no recordaba el CG como tal. Bueno, la única manera de probarlo es adelantándole. Si no se salta es que realmente no ha pasado. Y si se salta es que sí. Ok, sí se puede saltar. Entonces sí, ya lo vimos. Ah, ya me había emocionado. Chilla. Sí, porque sí recordé esa parte. Y también que se besaban. What?
Oh, aquí viene esta decisión de aceptarla o no aceptar a Arika. Pues como ya vimos ahorita, el no aceptarla nos diríamos al final malo. Y aceptarla, pues ya no, continuaríamos por el bueno, supongo. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar en lo mero bueno. Estoy pensando en ir primero, mejor de una vez, ir por el final malo y después seguir con lo bueno, ¿no? Pero pues entonces el final malo lo vamos a ver hasta otro video. Me retiro porque tengo que ir a comer. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátane.